A esta hora volvemos con más información. Ahí vemos una nota de nuestros aliados RPTV a nivel nacional. 7:03 de lo que tiene que ver con la deuda en salud. Por todo ese tema también de los migrantes venezolanos. Ahí está dando el reporte también Edgar Ramírez de RPTV. Bueno, pues todo lo que sea inversiones y todo eso a población migrante es una gran ayuda que hacen al pueblo. Él es Ángel Tobar, uno de los más de 1.8 millones de venezolanos que hay en Colombia. Como él, miles de venezolanos migrantes se han beneficiado con las inversiones que ha hecho en beneficio de ellos el gobierno nacional en materia de salud. No tenemos trabajo, no tenemos recursos y con esta atención nos garantizamos nuestras vidas, pues. Atención médica, que es una de las prioridades para el gobierno nacional. Sin embargo, la Contraloría General de la República alerta que la deuda por atención a esta población en hospitales públicos del país está dejando una gran millonaria deuda a la nación. Hemos entrado en el mismo ejemplo de la salud y encontramos que la deuda con los hospitales públicos relacionada con la atención de urgencia a ciudadanos provenientes de Venezuela superó durante los 3 últimos años los 407 mil millones de pesos. Inversión que rechazan muchos colombianos que en ocasiones no tienen acceso a ningún servicio de salud. No estoy de acuerdo porque han ayudado más a los inmigrantes que a nosotros los colombianos y la salud de nosotros está por el piso. Otros lo aplauden. Estoy completamente de acuerdo en que para esta población también se destinen algunos de nuestros recursos, puesto que al igual que todos somos seres humanos y merecemos un trato digno. Y mientras las opiniones de los colombianos siguen divididas, los venezolanos aseguran que para ellos el servicio médico es vital. Estamos muy agradecidos y hemos recibido una excelente atención. Según la Contraloría, los costos relacionados solamente con la atención en salud para la población migrante se aproximará en el 2023 a los 620 mil millones de pesos, es decir, el 0,06% del Producto Interno Bruto del país. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.